11 meses y 26 días que el colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís, por intervención de un sector comercial, arribamos a acuerdo con las principales autoridades del gobierno central y el gobierno municipal para dejar sin efecto una convocatoria huelga que teníamos convocada para el pasado 24 de abril del año pasado. En ese pliego de demanda que llegamos a acuerdo con ellos, solo tres obras han sido formalmente iniciadas, como es el Hospital de Especialidades, la Avenida de Circunvalación y el Circuito 24 Horas. Las demás obras y compromisos han sido allante, discurso falso y demagógico. Y lo más preocupante para nosotros es que están señalando las autoridades que no hay recursos para las demás obras, mientras sus altos funcionarios y el gobierno se hacen multimillonarios con los recursos de este pueblo, cuyos recursos deben ir destinados a la construcción de estas obras y atender y resolver las necesidades de este pueblo. Por eso hoy estamos marchando, hoy en esta convocatoria de carácter regional, que forma parte de todo un plan a nivel nacional que hemos elaborado conjuntamente con la coalición de organizaciones sociales y populares a nivel nacional, y que para el próximo 6 de el mes de abril que viene habrá una asamblea nacional donde vamos a elaborar un conjunto de acciones, de actividades, para exigirle a este gobierno que esos recursos que se están robando se le dediquen a las obras de que están reclamando históricamente en nuestro pueblo. Hoy estamos en marcha y mañana seguiremos en la calle de manera unitaria y de manera consecuente, dando el inicio de una lucha de protesta a nivel regional en las 14 provincias de la región norte, para llegar a la Asamblea Nacional el día sábado 6 de abril, donde vamos a anunciar, que lo sepa el país, donde se va a anunciar un paro nacional, o sea, un paro general, en contra del aumento abusivo de los combustibles, por el aumento de la canasta familiar y contra la reelección de un grupo de mafiosos que tiene Danilo Medina. Por eso felicitamos a los habitantes de San Francisco de Macorís, que es un pueblo luchador, y qué feliz me siento de ser aquí que se inicia esta gran lucha a nivel regional y luego a nivel nacional. Con la promesa de que él lo recibirá de mano personal mía, y que las reivindicaciones que competen al ayuntamiento le daremos, haremos la diligencia para que se le dé seguimiento a la que tenga competencia con el ayuntamiento. Y además nos comprometemos con ustedes a formar el equipo para darle seguimiento. Este es un sentimiento de todos, este pueblo es de todos nosotros, y nosotros somos los que tenemos que protegerlo. Y me satisface recibirle aquí en nombre del alcalde, porque el ayuntamiento es una institución descentralizada que es de todos. Y están reclamando lo que otros no se atreven a hacer. Entonces, muchas gracias y le agradecemos esto. Nosotros jamás el sentimiento del alcalde mantener polémica ni cosa. Él vino a cumplir un papel, nosotros como partido vinimos a cumplir una misión y vamos a cumplirla y vamos a contribuir con que eso quede bien.